¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos irreverentes aquí en Avialala Televisión. Como siempre, para nosotros un placer contar con su audiencia ahora que empezamos esta nueva semana en el mes de febrero. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, Andrés. Afónico, no tengo idea por qué. Buenas noches a mis contertulios del día de hoy, al caballero. Y un saludo a los muy, muy pocos conocidos que tengo que tienen algo que ver con Turquía. Y bueno, lo siento mucho por lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchachos, Valentino, un gusto estar aquí, ya empezando la semana, y buenas noches a toda la audiencia de Avialala. Alen Kisber, muy buenas noches, ¿cómo vas? Caballero, buenas noches, señoritas, caballero, y por supuesto, muy buenas noches a todos ustedes. Y la noche de hoy tenemos una nueva irreverente, una nueva invitada, Valentina Enríquez, politóloga. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Un gusto poder conocerlos. Y a vos, Nata, feliz de compartir este espacio con vos. Y feliz de poder iniciar la semana analizando estos últimos acontecimientos. El gusto es nuestro de tenerte acá. Pues bien, el viernes pasado sucedió algo en el contexto nacional, pero bueno, lo hemos dejado para esta semana para ver cómo se desarrollaba la temática, que tuvo que ver con una determinación al interior del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de su comité electoral. Recordaremos que de aquí al final de esta semana, el 11, habrán elecciones para ver quién será el nuevo presidente de esa institución tan importante para Santa Cruz. Y el viernes pasado, el 13, determinó que uno de los candidatos no iba a poder candidatear. Fue anulada su candidatura del señor Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por lo cual, hasta este momento, la elección del Comité Cívico solo tendría un candidato. Sería una elección con un solo candidato y no tendría disputa, que sería el Fernando Larache, y que tendría como su vicepresidente, candidato a vicepresidenta, Estelo Cochamanidis. Por supuesto que una institución de tanta importancia y que además ha cobrado importancia a nivel nacional solo tenga un candidato y que además se proclaman defensores de la democracia ha despertado una serie de críticas ante eso. El primero, por supuesto, fue el principal afectado, el señor Reinerio Vargas, quien alegó pues que se estaría atentando contra sus derechos, estaría atentando contra la misma institucionalidad del Comité Cívico e incluso en un momento amenazó con iniciar procesos judiciales, lo cual complicaría la situación del mismo Comité Cívico. El gobierno nacional también dio algunos comentarios de que se estaría discriminando al señor Reinerio o que al mismo tiempo comprobaría de que este comité es todo menos democrático y que es un pasanacu, se utilizaron esas palabras, de las logias de Santa Cruz. Es una situación bastante importante porque quizás va a ser una de las elecciones más complicadas y más trascendentales del Comité Cívico Pro Santa Cruz debido a lo que recientemente le ha sucedido. Por un lado, uno de sus recientes impulsores, como es Fernando Camacho, está preso. Han tenido unos 3 cabildos recientemente en las cuales las determinaciones no se sabe si realmente las van a cumplir y tienen un mandato de un cabildo de que aquí a 30 días, tenían que pedir el revocatorio del presidente del Estado Provincial de Bolivia. Muchos desafíos, muchos problemas internos, vale la pena analizarlo. Vamos adelante con nuestra nota, por favor. Los requisitos primeros para ser candidato o precandidato al Comité Cívico era primero ser de color blanco, tener ojos celeste o verde y pertenecer a algún tipo de logia o alguna empresa de estos logieros, ¿no? Nuestra gente de color se postuló y han sido inhabilitados. El representante del Comité Cívico para nosotros no representa, ¿no? Y no representa, no refleja la demanda cruceña, porque no son representantes de algún sector popular, de los gremiales, transportistas. Como sector transporte tuvimos un ampliado el día lunes y bueno, de ahí nació, pues salió de que todos los compañeros decían de que como sector también queríamos entrar al comité para tener una representabilidad, de que en los estatutos dice que tiene que ser uno nacido en Santa Cruz o bien que tenga un papá o una mamá que sea nacido, ¿no? Entonces creo que yo no cumplo con esos requisitos. Yo vivo más de 30 años, vivo 34 años ya acá en Santa Cruz. Yo me siento un cruceño más y... Para presidente, el señor Fernando Larache fue proclamado por 17 sectores institucionales. Estelo Cochamanidis, 15 para primer vicepresidente. Wilford Zurita, 7 para segundo vicepresidente. Reinerio Vargas, 2 para segundo vicepresidente. Y Leonardo Martínez, una proclamación para segundo vicepresidente. Vamos a ser respetuosos de la determinación que tomen ellos.
Mi persona nunca dijo que quería ser candidato a segundo vicepresidente. Reinerio Vargas, 2 para segundo vicepresidente. Y Leonardo Martínez, 1 proclamación para segundo vicepresidente. Tengo que recordar que para que un ciudadano o ciudadana se convierta en precandidato, necesita al menos 1 proclamación. Empezamos a elaborar un plan de trabajo, entonces, pero esto no es de último momento, es una candidatura que viene trabajándose y bueno, el fruto está en que hemos sido aceptados como candidatos formales a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Y hay mucha tela que cortar, hay mucho que escarbar en este tema, que también, por supuesto, tiene su impacto a nivel nacional. Pero bueno, empecemos por lo general. Primeras impresiones que se tienen respecto a esta problemática. Empezamos contigo, Mauricio, por favor. Ya, bueno, son varios puntos. No llegué a entender exactamente el porqué de la inhabilitación de Vargas. Eso lo digo desde ya. No entendí muy bien porque entiendo que hubo un sector de comités provinciales que lo nominaron. Lo que dijeron los secretarios del comité electoral fue no validamos las resoluciones de los comités provinciales, solamente de cierto tipo de comités, algo así. Pero al final no entiendo por qué es, porque no es por su color de piel, no es que tienen que tener ojos azules ni ojos verdes, como decía el video, no va por ahí. Había un tema de firmas, por lo que yo le entendía a Santi Esteban, que es defensor, bueno, que es parte del grupo del inhabilitado Vargas. Pero a mí me parece bien interesante cómo yo creo, tal vez me equivoco un poco, hasta la elección de Armando Vacadíez, no sé si era Armando Vacadíez o era otro Vacadíez, no fue tan polémica nunca una elección del Comité Cívico. ¿Y por qué? Y nunca el gobierno dijo, ay, no, es que miren, están eligiendo, no. Primera vez que un gobierno, en realidad, ¿no? Recordemos que uno de los mejores amigos y le decía a Mauta, Evo Morales, el señor Percy Fernández, fue director, fue presidente del Comité Cívico. El señor Rubén Costas me parece que también. Hubo un montón de personas que después saltaron a la palestra política activa nacional, pero nunca hubo tanta polémica. ¿Y por qué ahora? Y aquí yo me quedo con las palabras de cruceños de cruceños que yo creo que quieren, que tienen estima por el Comité Cívico, que es, le están haciendo mucho daño al Comité Cívico. Están dividiendo, están fragmentando, están logrando debilitar al Comité Cívico. Y entre otras cosas, no solamente por la inhabilitación de Vargas, el propio Branko Marinković, que no creo que diga nada, es un adalid de la democracia, de la justicia, dijo, no está bien ir con triquiñuelas con un solo candidato. Entonces el propio Branko Marinković, pero están debilitando, y ya lo que dijeron muchas personas que, insisto, le tienen cierta estima al Comité Cívico, fue ninguno de los dos candidatos tiene la fortaleza para afrontar lo que es el Comité Cívico, para afrontar lo que el Comité Cívico va a afrontar ahora como parte de una representación nacional. Yo no sé si será una representación nacional, pero sin duda alguna tienen mucha importancia, si no, no gastarían tanto tiempo en hablar de ellos, pero ojo con la crítica de ninguno de los dos candidatos tiene la fortaleza que necesitamos ahora. Yo me quedaría con esa frase. Valentina, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, pienso que sí se ha evidenciado una crisis dentro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tanto institucional, ideológica y de representación, ¿no? Y para entender esto me parece que hay que identificar 3 momentos dentro de la historia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Primero, la fundación del comité en 1950, donde se establecieron los principios. El segundo momento sería el comité frente al proceso de cambio, qué posturas se adoptaron, y ahí es donde se comienzan a cuestionar un poco, ¿no?, estos principios. Y en un tercer momento, el Comité Cívico Pro Santa Cruz frente a la coyuntura nacional, donde se tensionan esos principios. Entonces ahí vemos una relación un poco dialéctica de lo que está pasando. Adentrándonos un poco más en cada momento que hemos identificado para explicar esta profunda crisis por la que está pasando el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Primero, en 1950 se funda. En 1956, si no me equivoco,
se estructura el estatuto del Comité Pro Santa Cruz. ¿Quiénes estructuran este estatuto? Los empresarios, industriales, los banqueros y el Colegio de Abogados. Ellos escriben el estatuto, ¿no? Y al escribir este estatuto también se ponen objetivos históricos, ¿no? En este primer momento histórico. ¿Y cuál es el objetivo histórico del Comité Pro Santa Cruz? Defender los intereses de los empresarios y hacer prevalecer los privilegios, ¿no? En el momento 2 que mencioné el comité frente al proceso de cambio, es importantísimo este punto porque debemos entender que el proceso de cambio ha calado tan profundo en todos los espacios, tanto en una discoteca que ya no se pueden dar el gustito de reservarse el derecho de admisión, como también en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? El indígena, digamos, hablando de Reinerio Vargas, ya exige su representatividad por más que sea antimacista, por más que no se vea representado por el proceso de cambio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, aunque no quiere este proceso, exige en su misma posición la misma representación e inclusión que la de al frente, ¿no? Pongamos esta serie de números que voy a explicar. Digamos que el 55% de los bolivianos nos vemos representados por el proceso de cambio. 10%, digamos, si somos generosos, 10% de los empresarios se ven representados por el Comité Pro Santa Cruz. Y tenemos ahí un 30% con representación de liderazgos efímeros, ¿no? Que son prefectos, gobernadores, cívicos, que son, o sea, se caracterizan por tener representantes efímeros o populistas de derecha, ¿no? Esta representación efímera, cuando desaparece, deja un vacío de representatividad. Y este vacío de representatividad es cooptado por el Comité Cívico, ¿no? Y lo que pone al Comité Cívico en un rol de representatividad que es contradictorio a sus objetivos históricos de fundación. Su objetivo histórico de fundación es hacer prevalecer los intereses y privilegios de las lógicas empresariales. Y es obvio, nunca los intereses de la minoría van a ser los intereses de la mayoría. Entonces, por eso se halla una relación dialéctica. Estos dos intereses que se interponen son antagónicos. Incluso dentro de la misma oposición al oficialismo. Y en el tercer momento que quiero profundizar es el Comité Cívico frente a la coyuntura nacional. Mira, recién salieron de un paro innecesario, ¿no? Pensar que a partir de la aprehensión de Camacho todavía existe más una crisis de representatividad, hace que esta crisis sea mucho, mucho más evidente, ¿no? Después se me hace importante mencionar un punto, y es que sería un error de nuestro gobierno, de nuestros compañeros, pensar que en el hipotético caso de que Reinerio se asuma como presidente, en el hipotético caso, ¿no?, habría un cambio por su condición de aymara. En lo absoluto, al contrario, como opinión personal, pienso que si en el hipotético y lejanísimo caso que Reinerio Vargas asuma o lo habiliten como candidato, este se vería obligado a tener un discurso más radical, recompensando así su color de piel, ¿no? O su tez, su origen. Y yo estoy un poco en desacuerdo con Mauricio, ya que pienso que al final de cuentas, esta crisis que está viendo en el Comité de Presión de Luz a partir de la inhabilitación de Reinerio Vargas, al igual que Juan Yujra, que es el presidente de Transportistas de Santa Cruz, sí es por un motivo estructural racial, ¿no? Porque ahorita podemos decir, sí, de las 7 firmas que tiene Larash, Reinerio Vargas solo tiene 5, le faltan 2. Oh, sí, este tiene más firmas, más habilitaciones y podemos entrar y ver el estatuto del Comité Pro Santa Cruz y ampararnos en el artículo 48 y demás, pero esta mañana le hicieron una entrevista a Branko Marinković y él mismo dijo, yo cuando asumí la presidencia del Comité Pro Santa Cruz, no me han hecho lío ni han puesto lupa al estatuto cuando yo
me han habilitado como candidato, ¿no? Y él mismo dijo, yo asumí la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz cuando yo era presidente de la Federación de Empresarios de Bolivia. Entonces ahí me parece que los motivos son estructurales y no una cuestión de firmitas, ¿no? Con eso terminaré. Ok, Ale. Una vez más, me alegra. Mira, me parece interesante. O sea, ¿hacia dónde va? Va a ser cosas interesantes. Tienen dos deudas fundamentales. Uno, el protagonismo a nivel nacional, que es parte de lo que ellos están buscando. Y dos, es el tema de procesos de organización de inclusión. A ver, dos elementos. El diputado de Perú decía algo bien interesante, ¿no? O se mostraba de manera muy interesante. No hay originarios, no hay huipala, y hacía una referencia de ese tipo, y lo que hacía era desmarcarse de la masa social peruana y cerrarse en un pequeño círculo. Rescato mucho lo que dijo el compañero Mauricio, donde están haciendo daño, debilitando, usaste sus términos, al comité cívico, porque cada vez se están cerrando más. Donde ya tienen un protagonismo nacional, en vez de abrirse políticamente, incorporar a otros actores sociales, sean transportistas u otros que tenían la intención, por lo menos en discurso, y no los han permitido, más al contrario, se están cerrando cada vez más a lo que la compañera nos acaba de decir, a ciertos parámetros donde solo los amiguitos de los amiguitos del papá de alguien pueden estar. Y eso, en vez de fortalecerlos, vuelvo a repetir y ser claro en esto, los está debilitando. Segundo elemento es el tema de, no está mal que ellos digan, nosotros tres o cuatro somos y vamos a ser por siempre. En varias oportunidades ya lo dije, a ver, la COP, solo un minero puede ser ejecutivo. La CSUCB, pese que es de trabajadores campesinos de Bolivia, siempre es el gueto de los aymaras. Eso no lo vamos a negar, o sea, sigue siendo cerrado, se dan cuenta. Entonces, en función a esto, ¿con qué moral podemos cuestionar al Comité Cívico Pro Santa Cruz? Yo creo que no hay elementos para decir, no, son racistas, pueden serlo, no pueden serlo. Se están cerrando como otros gremios, CSUCB, COP, se cierran, por supuesto. Que esté bien, no lo veo negativo, más al contrario, lo veo positivo. Para terminar, como conclusión en esta intervención, es su enfoque nacional está reduciéndose a un proceso plenamente electoral. En todos los conflictos que ha tenido, no se ha hablado de la posición política del Comité Cívico. El reclamo sí, pero no la posición política del Comité Cívico. En todos los reclamos, movimientos, paros que han hecho, siempre es ¿quién será ahora el nuevo? Fue Fernando Camacho, luego es el señor Calvo, ahora va a ser otro. Entonces, se limitan a procesos electorales, que puede ser bien visto en función a, y hay un parámetro institucionalizado. Esté quien esté, igual el Comité Pro Santa Cruz va a defender los intereses populares, pero yo no lo veo por ese lado. Natalia. Ya, varias cosas que hablar, ¿no? Principalmente sobre el tema de las habilitaciones y lo que implica ser parte del comité, ¿no? O sea, ser presidente del comité. Como muy bien lo veíamos en la nota y como que hablaba Valentina, hay una serie de requisitos que te permiten habilitarte a ser presidente del comité, ¿no? O sea, ser hijo de cruceños, es decir, de mamá y papá de cruceños, haber nacido ahí, y hay otro de los requisitos que es interesante, que es tener 15 años, haber vivido en Santa Cruz. Entonces, son elementos que obviamente van a ayudar a los del comité a seleccionar a quién ellos creen que puede ser su representante, ¿no? Y entonces ahí se juegan varios elementos. ¿Quién es el cívico ideal? ¿Quién es el que va a llevar? ¿Quién es el que se va a confrontar contra el gobierno? En este caso, de manera coyuntural, ¿no? Entonces, vamos a ver que se buscan cierto tipo de rasgos. El caso de Larache es súper interesante, porque, como él, y él mismo lo dice en varias entrevistas, o sea, él ha hecho una carrera dentro del comité cívico, viene los últimos 7 u 8 años funcionando dentro de varias instancias como tesorero, es parte de las comparsas, ha sido vicepresidente y además incluso está empezando a generar una narrativa. ¿Qué es lo que creo que está queriendo hacer el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Es poner una distancia con sus personajes más problemáticos, en este caso Fernando Camacho, porque el mismo Larache dice, no es mi amigo ni es mi enemigo, como que está ahí nomás. Entonces, están tratando de darle otra cara, ¿no? Y la cara de Larache es un poco más así justamente de este comiteísta comprometido con Santa Cruz, que ha estado en las comparsas, que es parte de los grupos de amigos, que es parte de los grupos empresariales, porque él mismo se dice que es un emprendedor.
Y eso es quizás más amigable, más tibio, qué sé yo. Sin embargo, dentro de su propia composición como sujeto, también vemos que responde a otras cuestiones. Por ejemplo, es parte de un legado. Él mismo dice que fue nieto de un presidente del Comité Cívico en los 70. Entonces, responde a ciertas lógicas. Y como lo vamos viendo, los que fueron presidentes del Comité Cívico saltaron, como ya muy bien lo decían los chicos, a la palestra política, ¿no? Como gobernadores o como alcaldes. Pero incluso ahí vemos cierto tipo de rancio en la lógica que hay, ¿no? Porque el Comité Cívico en su momento intentó llenar un espacio de representatividad cívica cuando los gobernadores no eran elegidos, no eran electos. Pero hoy día sí son electos. Entonces, ¿qué están disputando ahí? ¿Quieren ser los tutores de los nuevos gobernadores, como lo hemos visto en el caso de Fernando Camacho? ¿Son ellos los que van a partir la línea política? Entonces, vemos que también hay una debilidad por parte de Santa Cruz de no generar grupos o partidos políticos mucho más serios, con propuestas mucho más serias. Se siguen encargando de este círculo pequeño. Y la verdad es que no comparto con Alén para nada. O sea, los del Comité Cívico se han dado la potestad de decir que ellos son la voz del pueblo. O sea, ellos son los representantes de la cruceñidad. Ellos son los representantes de la mural cruceña. O sea, pero es un grupo de 5 cuates que hemos visto en este preciso momento cómo se dan el lujo de seleccionar quién creen que los representa de mejor manera. O sea, obviamente que la COB, la COD, otro tipo de grupos son gremiales, pero incluso son mucho más democráticos. Pero la única condición es ser trabajador. O sea, hemos visto que el Comité Cívico te pone tantas condiciones para poder ser parte de. Entonces, ahí estamos viendo que, claro, o sea, esta forma de cerrarse, creo, es una respuesta también ante esta nueva Santa Cruz que hay. En algún momento ya lo hablábamos, ¿no ve? Es una Santa Cruz migrante. Es una Santa Cruz aymara, quechua, guaraní, etcétera. Entonces, esto asusta. Por eso hoy por hoy hacen tanto énfasis en su estatuto que te dice, tienes que ser hijo de cruceños, tienes que ser cruceño y haber vivido tantos años aquí, porque es un rechazo hacia esta otra nueva pluralidad. Y eso es obviamente lo que el Comité Cívico no representa. El Comité Cívico no representa pluralidad, no representa esta Santa Cruz profunda, esta otra Santa Cruz, más bien se pelea con ella y estamos viendo que hoy por hoy la están alejando mucho más, ¿no? Entonces creo que va un poco más por ahí, porque por último la única línea que tiene el Comité Cívico es ser anti-MAS, hoy en la coyuntura. Y tenemos varios mensajes que nos llegan, los vemos por favor en pantalla. Las logias cruceñas han develado su verdadera democracia. Larach dijo que se sigue la norma del estatuto, se ve que vela solo sus intereses y no la del verdadero pueblo cruceño. La pregunta sería, ¿cuánta población es la que participa en las elecciones de ese comité? Al menos son el 10% de la población de Santa Cruz. Saludos, Edu Aguilar. Muy buenas noches, Edu. Gracias por tu mensaje. Buenas noches. El Comité Pro Santa Cruz debería ser más incluyente porque desde hace décadas hay bastante gente del interior. Por lo tanto, debería modificar sus estatutos. Ahora, si los requisitos deberían ser aspectos como no pertenecer a un partido político y ser una persona identificada con la lucha reivindicatoria del pueblo cruceño. Saludos a todos y un saludo especial a Alem. Atentamente, Wilson. Muchas gracias, Wilson. Ay, Alem, un saludo especial. Vamos al siguiente, por favor. Buenas, irreverentes. Esos cívicos, la verdad, es una logia de unos cuantos blanquitos y carnavaleros que no representan a nadie. Yo me pregunto quiénes les pagan, por qué tanto se pelean. Es igual que con nada. ¿Quién le eligió a Manuel Morales? Muchas gracias por su mensaje. Buenas noches, irreverentes. Está bien la inhabilitación de Reinerio Vargas, ya que no cumple uno de los principales requisitos para la presidencia del Comité Cívico, el de no parecerse a una persona como él. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Buenas noches, irreverentes. La estructura del Comité Cívico de Santa Cruz y la derecha boliviana es el racismo. En la lista que habilitaron ya hicieron la elección y por donde lo vean es expresión del racismo. En su ADN está el clasismo y el feudalismo. Saludos desde Cochabamba. Saludos a la Yacta. Muchas gracias por sus mensajes. Bueno, después de esta primera ronda de impresiones, en su intervención Mauricio decía que es una de sus elecciones más polémicas, ¿verdad? Decías Mauricio, y yo coincido con él.
No había visto que alguien, antiguos presidentes del comité como Branco, además Branco no es una voz cualquiera dentro de del empresariado cruceño, ataque la misma elecciones del comité pro Santa Cruz. Han habido amenazas judiciales en este proceso electoral y hasta le dieron tela que cortar al mismo gobierno nacional, que ha podido comentar con cierta gratuidad esta elección. Pareciera que hay algo, un fenómeno distinto que está sucediendo en esta elección, algo particular. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué se está dando esta crisis? Ya Valentino nos soltaba algunas cosas, como el señor Vargas ya pertenece a un nuevo tipo de Santa Cruz, con una persona que también, sin ser masista, se están disputando también el Comité Pro Santa Cruz, y desde ahí se está impidiendo. ¿Puede ser una explicación? Aquí la pregunta es, ¿por qué se está dando esta ruptura, esta polémica en este momento? Empezamos contigo, Alem. El por qué es medio complicado. Mira, ¿Por qué está rompiendo el comité? En su momento de más fortaleza muestra más debilidad. Es una mala lectura política. O sea, mira, yo lo veo. Eso ya no va mal. Un análisis muy doméstico lo que voy a hacer. A ver, rescato mucho el comentario que decía. Es racista. Y eso es lo que está develando ahorita. Ya creo Nata sí lo dijo. El compañero Mauricio igual. Se están cerrando mucho más. Se están bloqueando políticamente. Y están fortaleciéndose. Yo creo que su lectura es el decir, ya hemos ganado algo. Mientras más racistas nos mostremos, mayor impacto político vamos a tener. Mientras más racistas tengamos... A ver, empiezo por el otro lado. El Comité Pro Santa Cruz es la única instancia que tiene mucha influencia política discursiva a nivel nacional. No, yo no he visto otra organización desde Santa Cruz que tenga ese impacto. Entonces, bajo este criterio, ellos están viendo que mientras más racistas se ponen, mayor impacto político que van a tener. Porque ahí, en sus discursos federalistas, siempre iba el toquecito racista. Entonces, eso, vuelvo a insistir, es una mirada miope. Y el señor Branko Marinković, espero que haya tenido una lectura más clara y dijo eso. Se están fracturando, se están rompiendo. Y pese a que hay un candidato único, y eso viene a la lectura que en algún momento decía la oposición, tenemos que ir con un candidato único. Se dan cuenta que tener un candidato único, en vez de fortalecer, puede debilitar, inclusive fracturar un proceso democrático, por un lado. Segundo, ¿el por qué ahora? Porque el MAS, guste o no, se ha apropiado, bien o mal, ya cada uno decidirá, se ha apropiado de todos los sujetos históricos y todas las organizaciones históricas, CESUTSEBECO, Federación de Mineros, Movimientos Sociales y todo ello. Si en muchos casos ya son interpeladores, como la FEJUVE El Alto, discursivamente siguen siendo parte del movimiento al socialismo. Y como oposición, desde los 9 departamentos, no se tiene ninguna institución sindical, gremial, que tenga la capacidad de interpelar al Estado y tener el impacto que tuvo, aunque sea mediático, el impacto que tuvo el Comité Cívico Pro Santa Cruz en el conflicto del año pasado, con sus dos conflictos, las 1386 y el paro cívico de los 36 días. Entonces, de ahí surgen ya cosas interesantes. Un primer elemento es de que desde ahí se va a postular la nueva imagen presidencial. No creo que sea una buena lectura, pero es como se lo está mostrando. Desde ahí va a surgir la nueva imagen presidencial. Segunda variable, que igual es negativa, es que el comité cívico simplemente tiene una relación folclórica con todas las organizaciones que han mencionado numéricamente. La mayoría de estas es obvio que son las comparsas. Entonces su discurso estaría llegando más a un folk político que a una estrategia política con posibilidades electorales. Uh-huh. Con esto acabo, Andrés, perdón. Uh-huh. De las fraternidades carnavaleras de La Paz y de las fraternidades del gran poder, yo no he visto ningún candidato, porque su rol es otro, su impacto social es otro y no va a salir. Y de Santa Cruz pasa lo mismo, por más que sean la imagen política que ellos creen tener, no lo van a lograr, es una mala lectura política la que tienen. Solo para ver si te entiendo bien, ¿tú estarías sugiriendo que el MAS estaría haciendo una especie de entrismo en el Comité Cívico? No, para nada, para nada. Simplemente digo que todo lo que es Popular, CESUTSEBECO, entre otras grandes organizaciones, el MAS se lo ha apropiado, aunque sea discursivamente lo que dije. Y el Pro Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz, es la única instancia sindical opositora al movimiento del socialismo. Ok. Natalia. Creo que esta disputa que hay entre lo que vendría a ser el Comité Cívico y sus actores es más que todo una pantomima.
Porque, a ver, este estatuto se conoce de siempre, o sea, todos conocen los requisitos, y que hoy salten a brincar y decir, no, es que está mal una semana antes de las elecciones del comité, me parece raro. Hay algo que hay que ver ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido con toda esta disputa, con toda esta polémica que ha habido hoy por hoy? Es que se hable de, o sea, ahorita estamos hablando del comité cívico, ¿no? O sea, hay una suerte de posicionamiento del comité a nivel nacional, porque hemos visto que dentro de sus cabildos, dentro de la acción en la calle, no están pudiendo articular, o sea, ¿cuántos departamentos le hacen caso al comité cívico? Potosí. Y eso, La Paz un poco con Arias. Sin embargo, mediáticamente les funciona este tipo de posicionamiento, este tipo de disputas, más que todo porque se están tratando de posicionar como el principal sujeto opositor al gobierno. O sea, si al gobierno le interesa lo que está haciendo el Comité Cívico, es porque el Comité Cívico tiene algo que decir, algo que hacer, algo que proponer. Y otra vez vemos que esto va a ser pasajero. Va a salir Larach de por sí, y vamos a ver que los otros personajes no van a participar más, sobre todo porque Larach representa este comiteísta ideal, que es lo que ellos tienen en mente. Y por último, quizás, o sea, estamos viendo que hacen todo esto, este posicionamiento narrativo es importante, porque hay una debilidad de posicionar partidos políticos, de posicionar militancia dentro de Santa Cruz, una militancia real que pueda proponer incluso proyecto país, agendas, de manera opositora o incluso dentro del MAS, ¿no? Entonces el Comité Cívico está tratando de agarrar esto y capitalizarlo, pero lo hacen de manera con una persona. Y lo hacen mediante este tipo de artificios cívicos, narrativos que están tratando de hacerlo. Entonces, me parece raro, me parece más que es una pantomima. O sea, para ti no hay como algo excepcional en esa elección, normal. No, en realidad, si no, yo hubiera pasado antes. Ok, Mauricio. Sí, mira, solo como recuerdo, insisto, cuando Vaca Díez fue elegido presidente del Comité Cívico, por lo que me contaron, las logias no estaban de acuerdo. Lo que hicieron fue quitar el apoyo económico. Y lo que dijo Vaca Díez fue, esta es una prueba de que el Comité Cívico es democrático, porque puedes no pertenecer a una logia y ser presidente. Uh-huh. Y ahora se están escapando un poco de eso, ¿no? Eso como curiosidad. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque es una cortina de humo. Yo creo, muy honestamente, que hay dos actores políticos que pueden crear agenda. Uh-huh. El Movimiento al Socialismo, que es lo que está haciendo ahora, el Movimiento al Socialismo está creando esta agenda, y la coyuntura. Uh-huh. Es decir, cosas muy excepcionales. Feminicidio muy fuerte, caso de narcotráfico muy fuerte, o sea, pero no es exactamente un actor, ¿te das cuenta? Y yo creo que el Movimiento al Socialismo ha visto una cortina de humo, la ha agarrado, y la está capitalizando al punto de que no solamente nosotros estamos hablando de eso, ¿no? Muchísimas personas que dicen, no me importa el Comité Cívico, están hablando de eso. Me encanta esa lógica de es que el Comité Cívico no representa a nadie, históricamente nunca ha representado a nadie, pero tiene que ser más representativo, qué barbaridad. O sea, si sabemos cómo es el Comité Cívico, ¿por qué ahora nos queremos decirles, no, sean más inclusivos? Yo creo que eso tiene que ver con las declaraciones del asambleísta Venegas, que llegó a decir que había que no me voy a decir expulsar porque el otro es muy fuerte, pero el asambleísta del Movimiento del Socialismo, Venegas, dijo que a Choquehuanca había que votarlo de Bolivia. Fuerte. Para mí eso es más, muestra más división que la del Comité Cívico. O la pelea que tuvo Jerjes Mercado, el actual presidente de la Cámara de Diputados del Movimiento del Socialismo, con otra asambleísta del Movimiento del Socialismo, que le dijo, ¿quién te crees que eres? Y hay una división en el Movimiento del Socialismo que es innegable. Pero no nos conviene hablar de eso, así que metámosle leña a este tema de la crisis del Comité Cívico. ¿Pero no habría, entonces? Es que yo creo que no sonaría tanto, insisto. Yo te estoy hablando. ¿Pero la hay o no la hay? Yo creo que hay una crisis. Yo creo que no hay una crisis en el Comité Cívico per se. Okay. Hay una lucha de intereses entre dos camachistas, uh-huh, y ambos en algún momento han dicho somos camachistas. En algún momento han dicho y se han mostrado cercanos a Camacho. Entonces, yo no sé si es una riña política o es más una riña que posiblemente siempre haya, pero ahora está sonando más. Uh-huh. Solo para terminar, yo creo que esta tiene que ser una reflexión para todos. Las democracias internas en el país son muy fuertes, pero son muy fuertes justamente porque están totalmente prostituidas, desde la Federación Boliviana de Fútbol hasta la COP. La COP señala, tiene que ser un minero. ¿Puede ser una payiri? Me pregunto. Yo estoy seguro que si una payiri quiere ser parte del, quiere ser representante de la COP, va a llegar un señor y va a decir, minero, no minera.
hay un machismo. ¿Quiénes son los últimos presidentes del movimiento al socialismo? Creo que es una sola persona. Creo. ¿Quiénes son los presidentes de otros partidos políticos? Una o dos personas. Normalmente hombres. Pero no nos cuestionamos eso antes, nos lo cuestionamos ahora. ¿Por qué? Porque funciona como cortina de humo, porque el movimiento socialismo está muy dividido y hay que hacer algo contra esa división. Ok, Natalia dice, es algo normal, rutinario. Mauricio dice, es una cortina de humo. ¿Tú cómo ves? Vale, Tina. Yo atribuyo nuevamente a la contradictoriedad que existen actualmente, que se está poniendo en duda los principios fundantes del Comité Pro Santa Cruz. Es decir, se fundó el Comité Pro Santa Cruz para hacer prevalecer los intereses de los empresarios. Ahora, en realidad ya mucho tiempo antes del golpe de Estado y durante el paro por el censo, ellos se han atribuido el papel de representatividad, de representación, en contradicción con sus principios constituyentes, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahora la gente de Santa Cruz? Sectores antimacistas, evidentemente, están exigiéndoles pues una representatividad leal, real, ¿no? Ya que han tomado esa bandera de la representatividad en distintas coyunturas políticas, ahora están asumiendo y están exigiendo una representación real. Por más indígenas que sean o más provenientes de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Es decir, se está acentuando la exigencia de tener una representación por más de derecha que sean. Evidentemente, el proceso de cambio ha hecho emerger sectores y un claro ejemplo que personifica todo lo que estoy explicando es Juan Yujra, ¿no? Es una persona nacida en el occidente boliviano que él mismo dijo, vimos hace un rato, vivió 34 años en Santa Cruz y se siente más cruceño que cualquiera y posiblemente sea más cruceño que todos los logieros que ahorita se están disputando la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Evidentemente es un sector antimacista, pero al final indígena y coya, que está disputando igual esos espacios. Y no hay otra prueba que el proceso de cambio ha existido y está calando hasta en el Comité Pro Santa Cruz. Me parece que la explicación de esta crisis se ve en la dialéctica de los tres distintos momentos que hay, ¿no? La fundación, los principios fundantes, quienes la fundan. En el segundo momento, los valores que se ven interpelados gracias al proceso de cambio. Y en tercera instancia, la coyuntura actual, que evidencia crisis por la aprehensión de Camacho, que le atribuye incluso más una crisis de representatividad. Y el reciente paro, que fue muy desgastante para Santa Cruz, ¿no? Bueno, entonces, como última pregunta en estos últimos 13 minutos que tenemos, yo tengo mi opinión, ¿no? No la voy a meter tanto, no es mi papel acá, pero la pregunta tiene que ver con... Voy a saltar un poco, ¿y Camacho? Es la pregunta. O sea, ¿dónde está Camacho en esto? Porque, lo siento, yo sí creo que su futuro depende un poco de estas elecciones. Porque si se están sacrificando en la metodología del Camacho, de los paros, porque ya el empresario ha dicho, no queremos más paros, y lo dijo públicamente en todas las redes sociales, van a impulsar, hoy día escribía José Luis Exceni, intelectual aquí boliviano, que él decía, es muy posible que si van a un revocatorio, no van a poder superar 55% que ganó Lucho, y Lucho va a salir beneficiado, fortalecido. Y eso tiene que afrontar este comité, pero es lo que ellos dicen que van a hacer. Ellos dicen que van a hacer eso, ¿no? Y aquí les digo, alguien que apoyó ahorita al señor Vargas, le dio espalda, además de Branco, fue el mismo Vicente Cuellar, ¿no? El rector. Y Vicente Cuellar estaba con Camacho. Yo he escuchado gente que en realidad el señor Vargas fue ficha de Camacho. Yo he escuchado gente que ha puesto que el señor Vargas, que tiene el apoyo de Vicente, que tiene el apoyo de Branco, que Branco también apoyaba a Camacho, es quienes han dicho que tiene que haber otro candidato porque posiblemente Laraj no sea, sea una figura más institucionalizada del comité y que seguramente va a suponer un montón de espectáculos de hacer que voy a liberar a Camacho, pero no realmente. Puedo estar equivocado, pero yo les pregunto, ¿qué pasa con Camacho en esto?
Y ahora empiezo contigo, Mauricio. Justamente ya Carlos Valverde analizaba eso y en parte decía lo peor que le puede pasar a Camacho es ser olvidado. Y para no ser olvidado necesita una ficha, ¿no? Decía, necesita que el líder sea Vargas, ¿no? Porque en realidad él fue el que además me convenció de que tanto Larash como Vargas son camachistas. Uno más que otro, uno más actualizado que otro, que yo creo que es Vargas, que es más camachista ahora. Pero yo creo que eso es una mala carta, una mala jugada de Camacho. Yo creo que la carta de Camacho, para no ser olvidado, está en la gobernación. No está en el comité cívico. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante el rol del comité cívico para la figura de Camacho, sí. Pero hasta por ahí. Yo creo que hasta por ahí, porque insisto, ahora mismo la figura de Camacho no se puede quedar en, no creo que sean cuatro gatos, no creo que el comité cívico sea tan poco importante, pero en un sector tan chiquito como el comité cívico, versus la gobernación que es gigante, que es muy grande, que es un aparato político importante. Esa sería una respuesta corta y solo para sumar, porque sospecho que no voy a tener otra intervención. Así es. A mí me parece importante entender cuál es el enfoque. Perdón, ¿cuál es la voluntad? ¿A qué quieren? ¿Cuál es el objetivo del comité cívico? Si el objetivo del comité cívico es llegar a un enfoque nacional, se equivocaron. ¿Por qué? Porque, y lo dije hace unas semanas, hace unas dos semanas, ojalá que la presidenta del comité cívico sea mujer. Ojalá que parte del cuerpo del comité cívico sea lo más plural posible. Eso es si el comité cívico tiene una aspiración de enfoque nacional. Pero ahí yo me remito totalmente a Zabaleta. El comité cívico nunca va a tener un enfoque nacional porque su interés es literalmente intereses personales, no me importa, intereses empresariales, ya ok, intereses, pero intereses dentro de Santa Cruz. Por eso yo creo que no les importa verse plurales, verse poco machistas, verse, no. Su enfoque sigue siendo Santa Cruz, no es ir más allá de eso. Mira, curioso que digas eso porque justamente Larash hoy día en El Deber salió un artículo que le hicieron entrevista en la radio, en El Deber Radio, no sé cómo se llama, que él dijo que su intención y su gestión es enamorar al resto de los departamentos. Pero yo creo curioso, que, ¿no? Pero yo creo que como un círculo marginal. Sí, seguramente. Decir, no lo, que yo no, que tampoco creo que lo va a poder, digamos. No, pero un círculo. Pero que él dice que quiere. Claro. Y yo digo, ¿y cómo haría eso un presidente del comité? Ya sé que la figura es excluyente. Claro. Pero algún plan debe tener. Con nuevos comités. Puede ser. Yo creo que dejando ciertas estrategias. Pero bueno, a ver, vamos, Natalia. A ver, justamente hace unos días en el país.bo salió una nota que le hicieron a Larash, ¿no? Y él y le preguntan sobre Fernando Camacho y él dice, no es mi amigo y no es mi enemigo, o sea, está ahí. Entonces, hay una necesidad de desmarcar todo lo que fue la figura de Fernando Camacho. Recordemos que él fue en su momento, durante el 2019 y estos dos últimos años, como que él era el más radical, ¿no? Él era el más reaccionario, él era el que decía, no, aquí no se mueve ni una piedra y no sale ni un grano de arroz, ¿no? Pero hemos visto que esa jugada ya no le funciona al comité, que en realidad ha generado muchas más fricciones. Incluso ahora que le pusieron un ultimátum al gobierno, tampoco recurrieron a la vieja estrategia del paro. Están buscando justamente esta figura mucho más institucionalizada, mucho más hasta, no sé, hasta hogareña, porque se habla mucho de su familia, de que es hermano de muchos, no sé qué. O sea, es otro tipo de figura, quizás muy parecida a la de Costas o la... Claro, no es el macho Camacho, el de guerra, digamos. Claro, ya no es así este hombre así irreverente, ¿no ves? Sino más bien es mucho más suave. Es hasta bonachón el muchacho, ¿no? Entonces, justamente va en ese sentido que la figura de Larash está sonando ahora. Es porque ya sonó durante los 36 días, ¿no? Él fue el conciliador. Él dijo, no, tenemos las vías abiertas para hablar con el gobierno. Sin embargo, también estamos viendo que implica una ruptura con los nuevos sectores que creo que estaban empezando a surgir dentro de Santa Cruz. Por ejemplo, la universidad. O sea, romper con Vargas es romper con Cuellar y es romper con esta universidad. Por eso Cuellar les llamaba la atención. Claro. Les decía, recuerden que el comité nació en la universidad y ahora es como que, ok, no nos importa mucho tampoco. O sea, esa es un poco la lectura creo que tiene. Es mucho más empresarial, es mucho más sectorial. Por eso hacen tanto énfasis en decir, no, es que a Larash lo eligieron, lo proclamaron 17 sectores, que son estos sectores oligárquicos de Santa Cruz, es el poder económico de Santa Cruz el que lo elige. Entonces creo que va un poco más por ahí. Es otro tipo de... cara quizás me da la sensación que es más mucho 2008-2009 la impresión que nos están dando, entonces también puede ser muy peligroso porque con eso estamos viendo que están resurgiendo nuevos actores políticos y por lo tanto agendas políticas.
Hablando de esas fricciones, ahí va a tener más insumos en sus participaciones, lo que decía aquí Natalia, el gobernador en la cárcel y su vicegobernador Mario Aguilar intentando subir. Varios empresarios pronunciándose contra Camacho, varios empresarios apoyándolo. Y ahora tienes una elección, puede ser una cortina, puede ser más mediatizada, no voy a decir que no ni sí, pero sí tienes ahorita por lo menos una disputa de liderazgo dentro del comité. Esta Santa Cruz ahorita realmente creo que es objetiva la observación de que tiene más fricciones que en un momento anterior. ¿Cómo ves, Alem? Tu primera pregunta partía dividiéndose. Tú decías qué pasa con Camacho y qué pasa con el revocatorio. Revocatorio, si se hace ahorita a la cabeza del comité cívico, los de oposición vamos a tener que limitarnos a disputar más procesos municipales, porque las nacionales la vamos a perder rotundamente. Eso no hay donde perder. Señor Camacho perdió toda vista política en el día que lo arrestaron. Porque el día que lo arrestaron no hubo un gran discurso político, no hubo movilizaciones efectivas, simplemente eran parrillitas los fines de semana, hubieron chichita los otros fines de semana, y ahí eso fue lo máximo que se logró por el señor Camacho. Podemos hablar mucho más de esos, pero en detallito, no lo vamos a hacer ahora. Entonces, señor Camacho, hasta luego. Siguiente, el Comité Cívico tuvo dos grandes derrotas y esta elección con un solo candidato es su tercera derrota. La primera derrota fue cuando se hizo el conflicto por las ganancias ilícitas, la 1386, en contra de esto, cuando se volteó la ley, los movimientos emergentes en ese momento. Bueno, el señor que es Calvo dijo, bueno, pare porque íbamos a lograr el objetivo, pero la gente seguía enfurecida, muchos sectores ya se estaban incorporando a este conflicto y le cuestionaron, y si van a recordar, inclusive intervinieron el comité cívico, las instalaciones, con la intención de querer lincharlo, golpearlo o arrestarlo, no sé, fue una primera derrota. La segunda derrota fue cuando en el paro de 36 días hubo un cabildo y se dijo, bueno, ya lo hemos intentado, se hizo la ley, no vamos a hacer nada. Y las mismas sociedad emergente los tildó de traidores, les tiraron basura en el escenario y todo eso, y el paro continuó de manera mucho más desorganizada y desde los sectores populares. De ahí hubiera sido interesante, rescatando mucho del análisis de Mauricio, que salgan, y obviamente salieron nuevos dirigentes, de seguro que sí localizados, pero no se los incorporó a la gran representación que sería en este caso el Comité Cívico. Entonces, un gran error. Por último, actores políticos. A ver, desde mi punto de vista, el actor político que dio más fuerza en el siglo XXI es el señor Rubén Costas. Le dio más fuerza política al Comité Cívico, le dio más fuerza política a la gobernación de Santa Cruz. Fue uno, pero tenía las ideas claras. Estén de acuerdo con él, no estén de acuerdo con él. Era un sujeto lúcido en función a sus intereses. Con tintos racistas, por supuesto que sí, a gran escala. Pero él tenía la cosa clara. El señor Camacho, ¿quién lo conocía antes del conflicto 2019? ¿Quién lo conocía? Y si no fuera por el presupuesto de su papi lindo, de su papi rico, el señor Camacho no existiría porque no tenía la capacidad política. Y de ahí la pregunta, el nuevo candidato al Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿tiene la capacidad política? Por supuesto que no. Y adelante, Valentina, para finalizar. Bueno, para finalizar hay que tener en claro que los reglamentos y los estatutos del Comité Cívico Pro Santa Cruz están hechos, ¿no?, para que la presidencia y la vicepresidencia y en realidad toda la dirigencia de esta entidad esté reservada a la logia de Tour, ¿no? Así funciona el Comité Pro Santa Cruz. Por otro lado, lo que está pasando ahora, hablando un poco de la disputa entre las logias, ahora le toca a Larash, hoy salió Marinkovic a defender a Reinerio Vargas, lo cual tampoco es casualidad ni coincidencia, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco ya sobre las conclusiones que saco de todo esto, es que, bueno, hay una crisis profunda en el comité, resultante de una contradicción entre los principios fundantes, es decir, sus objetivos históricos, con la nueva Santa Cruz, ¿no? Con el proceso de cambio, con las repercusiones del proceso. Otra conclusión es que Camacho no va a salir, que pase lo que pase, ya su carrera política está fundida, incluso antes de que funja su aprehensión, ¿no? Y como última conclusión, puedo decir que el Comité Pro Santa Cruz ahora tiene dos caminos.
en los que ambos pierden, ¿no? Uno, o intenta adoptar una actitud más inclusiva, aunque sea disimulando sus objetivos históricos, que son defender a las élites cruceñas. Y de esa manera, al ser inclusivo, se va a alejar la derecha más recalcitrante, porque en sus principios está el racismo, ¿no? Muy estructurado. O la otra opción es mantener las estructuras coloniales que han caracterizado al Comité Pro Santa Cruz, perder la poca representación que fue ganando en sectores que no encajan con el prototipo de Camba que han ido vendiendo mediáticamente durante los últimos años, ¿no? Tienen esas dos salidas en las cuales en ambas termina perdiendo, ¿no? Eso sería bueno, todo. Bueno, muchas gracias, Valentina, y gracias por tu visita aquí, Irreverentes. Ojalá podamos contar contigo una próxima vez. Gracias, Natalia, gracias, Mauricio, gracias, Ale, y gracias a ustedes. Estaremos atentos en lo que pase en este tema, si es que pasa algo más importante en la semana, pero sin duda después de la elección estaremos comentando nuevamente a ver si las predicciones acá de los Irreverentes se cumplieron. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Aquí y allá se rayan, canallas apoyan con metralla.